Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a todos los que nos estáis viendo a través de las redes sociales de la Fundación Real Madrid, a través de YouTube, de Facebook, también la plataforma online. Hoy nos volvemos a encontrar para hablar una vez más de salud. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones también con el asesoramiento del mecenas de la Fundación Real Madrid, GSK, en otras cuestiones, por ejemplo, las afecciones respiratorias, las vacunas o también cánceres urológicos. Y precisamente en esos encuentros, varias de nuestras espectadoras nos han demandado una información en concreto que sería hablar sobre los cánceres femeninos. En esta semana, precisamente de los cánceres ginecológicos, queremos tratar de aportar una visión diferente, una visión mucho más íntima al respecto. Así que para ello me acompañan hoy aquí en la Ciudad Real Madrid el adjunto a director general de la Fundación Real Madrid, Iker Casillas. Muy buenas. Muy buenas tardes. Y a mi izquierda también Leticia de Luján, oncóloga y responsable de tumores ginecológicos por parte de GSK. Muy buenas. Buenas tardes, Lucía. Y no serán los únicos invitados de lujo con los que vamos a contar hoy aquí. También telemáticamente, muy propio, dada la situación de la pandemia de este último año y medio, me acompañan dos especialistas, dos expertas, que son Lucía González Cortijo, oncóloga especializada en cáncer de mama y ginecológico y jefe del servicio del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y además también, por última, pero no menos importante, Soledad Bolea, vicepresidenta de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario, es decir, ASACO, y también psico-oncóloga. Bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a vosotros por participar. Bueno, antes de empezar este encuentro, sí que me gustaría, antes de nada, que viéramos un pequeño vídeo, porque también han querido participar, aunque no pueden estar aquí hoy presentes, algunas de las jugadoras del equipo femenino del Real Madrid. Las escuchamos. El cáncer femenino se puede prevenir. Seiscientas mujeres reciben el diagnóstico cada año, pero sigue siendo invisible. Permanece atenta a los síntomas. Ellas son algunas de las figuras del deporte que han querido ayudar a concienciar sobre este tema tan relevante que en muchas ocasiones puede tener poca visibilidad, ¿no crees, Iker? Así es, Lucía. En primer lugar, muy buenas tardes a todas por venir a este encuentro de la Fundación Real Madrid. Y sin ningún tipo de duda, evidentemente lo que intentamos es llegar a promover unos hábitos saludables, unos hábitos que todo el mundo que está con nosotros realice y que pueda tener una buena alimentación y una buena práctica del deporte. Son dos cosas muy importantes, dos valores fundamentales que nosotros promovemos y concienciamos a la gente, sin ningún tipo de duda, hacen que puedas estar muchísimo mejor y promuevas una larga vida. Esperemos efectivamente una larga vida para todos nuestros espectadores. También para quien no lo sepa, existen cinco tipos de cánceres ginecológicos, pero el de ovario es el más común en España. De hecho, son más de 3.600 nuevos casos al año y solo en el 2020 hubo más de 2.000 fallecidas. Pero vamos a partir desde el principio y yo creo que lo primordial, doctora Luján, sería empezar por definir qué son los cánceres ginecológicos. Pues mira, Lucía, los cánceres ginecológicos son los que engloban cualquier tumor maligno o benigno que se desarrolle en el aparato reproductor femenino, ¿no? Todos conocemos muy bien el cáncer de mama. Esto no entraría dentro de los tumores ginecológicos, sino aquellos que están únicamente localizados en el aparato reproductor. Los más frecuentes a día de hoy son el de ovario, el de endometrio y el cérvix, que es una zona muy concreta del cuello del útero. Y esto aproximadamente representa, pues, como un 16% de los tumores de la mujer. Además, puede haber mucha gente que piense que esto puede ser generado por factores genéticos, pero en realidad eso es apenas el 20% de los casos. ¿Por qué crees que se podrían generar? Además, ¿hay algunas cosas que podamos hacer para prevenirlos?
Vamos a ver, cada tumor tiene factores de riesgo específicos, ¿no? Para cada uno de ellos. Es verdad que existen factores comunes a todos ellos, como puede ser la edad avanzada o ir cumpliendo años. Al final hay muchos tumores que se tienden a desarrollar, ¿no? conforme vamos cumpliendo años. Hay otros factores, como bien ha dicho Iker, el sedentarismo, hábitos alimenticios no saludables, ciertos tipos de virus también están muy implicados, por ejemplo, en el cáncer de cérvix, pero el tabaco, el alcohol, todas estas cosas influyen y hay, como bien has dicho, factores hereditarios, pero esto suele ser en la minoría de ellos. Doctora Cortijo, me voy con usted. Se podría decir además que es un cáncer invisible porque normalmente suele ser asintomático en sus inicios, así que puede ser una de las causas por la que la mayoría de ellos se detectan cuando ya están en un estado avanzado. ¿Es así? ¿Es común que las pacientes suelan acudir, digamos, tarde a la consulta? Bueno, depende del tipo de tumor. Los tumores de cérvix o los tumores de endometrio, los adenocarcinomas de endometrio, suelen dar la cara antes porque generalmente presentan sangrado. Los que sí que suelen debutar en estadios avanzados son los tumores de ovario, los carcinomas de ovario. Bueno, básicamente porque bueno, hay un subtipo que es más frecuente, que son los serosos de alto grado, que prácticamente cuando aparecen en el ovario ya tienen la capacidad de diseminarse en el peritoneo. Son tumores de evolución muy rápida. Y también es cierto que las pacientes tratan en diagnosticarse porque la sintomatología inicial que dan estos tumores es muy inespecífica. Distensión abdominal, plenitud después de comer, ¿no? Plenitud postprandial, que nosotros llamamos, meteorismo, tal, son síntomas muy, muy inespecíficos que muchísimas veces se atribuyen a problemas digestivos, gases y tal, y por eso las pacientes tardan bastante en diagnosticarse. Ha mencionado ya algunos de esas señales a las que tenemos que estar atentos. ¿Habría algún otro al que tengan que prestar especial atención nuestras espectadoras, por ejemplo? Si estamos hablando de cáncer de ovario, que entiendo que sí, es muy característica la distensión abdominal, una distensión abdominal marcada, porque ahí hay prácticamente todo el mundo, ¿no? Y las mujeres de más edad, que ya no tienen la musculatura abdominal muy fuerte, pues tienen distensión abdominal después de comer, la tripa se les hincha, las digestiones son más pesadas, pero esto es ya más marcado, más llamativo. O sea, cuando una paciente tiene esa sintomatología de forma recurrente, y aunque le dan largas por ahí por los médicos, que muchas veces es como, bueno, esta señora está gordita, será que ha cogido peso, será que no sé qué, hay que importancia, ¿no? Sí, es que es una sintomatología muy inespecífica y muy habitual en gente sana, entonces tampoco es tan sencillo. Doctora Luján, desde que aparecen esos primeros síntomas hasta que se diagnostica un cáncer, ¿de cuánto tiempo podemos estar hablando más o menos? Pues depende un poco del tipo de tumor, ¿no? Al final, como bien ha explicado Lucía, hay tumores que se diagnostican muy, muy, muy precoz en su desarrollo, como puede ser el cáncer de endometrio, ¿no? El cáncer de endometrio al final es de las primeras capas del útero y produce sangrados que no son normales en una mujer, ¿no? Tanto sangrados menopáusicos, cuando ya no deberían existir, o sangrados dentro de una persona perimenopáusica que son inusuales, ¿no? En periodos fuera del ciclo menstrual normal. Y eso se diagnostica muy pronto y por eso ese cáncer generalmente se cura muy bien, ¿no? Porque el diagnóstico precoz está el kit del cáncer. Al final los cánceres se curan mucho mejor cuanto antes se diagnostiquen. En el cáncer de ovario, como bien ha dicho Lucía, no ocurre eso, ¿no? Y podemos tardar hasta 9 meses en diagnosticarlo. Y al hilo un poco de lo que estamos hablando, pregunta también para la doctora Cortijo, ¿existe algún método con el que se pueda detectar antes el cáncer de ovario? ¿Hay algún método en específico que lo permita? O sea, al final no existe un programa de screening, ¿no? Como puede ocurrir en el cáncer de mama, pero aquí sí que es muy fundamental y muy importante concienciar a la sociedad, sobre todo en este caso a las mujeres, de esas visitas ginecológicas periódicas, ¿no? Al final esto es algo que puede cambiar el curso de la enfermedad de una manera radical, el ir todos los años, ¿no? No solo a chequearte la mama, sino también pues el aparato genital femenino, que es donde ocurren estos tumores, y eso al final es la manera de conseguir que se curen los cánceres mucho mejor, ¿no? Diagnosticarlos en fases precoces. No sé la doctora Lucía qué piensa, ¿no? Pero sí. Un poco en eso está el kit. Sí, Lucía Cortijo, doctora, ¿qué avances en la investigación pueden existir de cara a detectar estos cánceres? Bueno, o sea, la detección precoz en cáncer de ovario no existe.
Verdaderamente son importantes las revisiones ginecológicas, como dice la doctora, es muy importante porque en ocasiones tenemos la suerte de pillar un tumor en estadios precoces. Lo que pasa es que las revisiones ginecológicas no nos garantizan detectar precozmente un cáncer de ovario, por eso que he explicado, ¿no? Porque muchas veces estos tumores cuando aparecen en el ovario ya tienen la capacidad de dar implantes en el peritoneo, pero eso no quita, por supuesto, que haya que hacer revisiones ginecológicas. Lamentablemente ha habido varios intentos de hacer técnicas de screening, pues con ecografía vaginal, marcadores tumorales en estas pacientes, pero hasta el momento no hay una prueba que sea pues fiable como para ello, como es la mamografía de screening en cáncer de mama o es la citología en cáncer de cérvix. Y doctora, una vez que ya se ha detectado ese cáncer, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué tratamientos hay? O por ejemplo, no sé si siempre es necesario, por ejemplo, la quimioterapia o la cirugía. Bueno, el cáncer de ovario básicamente se trata con cirugía y con quimioterapia, la mayoría de las veces. La cirugía es el pilar fundamental del tratamiento de este tumor. De hecho, cómo se haga esa primera cirugía, en qué manos esté la paciente, es primordial para el pronóstico, o sea, eso impacta en el pronóstico. Es decir, que si una paciente que tiene un cáncer de ovario no se opera bien, su supervivencia va a ser menor. Por eso es tan importante que haya cirujanos especialistas formados en operar cáncer de ovario. No todos los cirujanos saben hacerlo, y esto es muy importante. Y luego también la quimioterapia. Hay dos formas de hacerlo. Cuando el tumor está muy avanzado y la cirugía va a ser complicada y se hace la quimioterapia antes de operar, que se llama quimioterapia neoadyuvante, y luego se hace lo que se llama una cirugía de intervalo, se hace como en sándwich, primero quimioterapia, luego la cirugía y quimioterapia posteriori. Y la otra opción es, después de una primera cirugía, que se llama citorreducción primaria, se administra la quimioterapia. La verdad es que son pocos tumores los que no les administramos quimioterapia. Algunas veces estadios precoces, en tumores de bajo grado, no les damos quimio, pero en general casi todas las pacientes se tienen que operar y tienen que recibir quimioterapia. Y tras esos tratamientos, una vez que ya se ha pasado ese proceso, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué especialistas forman parte de ese proceso o qué otros tratamientos se pueden hacer? Bueno, hay algunas pacientes que en algunas ocasiones en algunos estadios administramos determinados tratamientos de mantenimiento. Últimamente tenemos unas nuevas medicinas que estamos administrando a las pacientes después de terminar las quimioterapias, que están yendo bastante bien. Y luego, básicamente, seguimiento, o sea, un seguimiento estrecho de estas pacientes por parte de los oncólogos y de los ginecólogos. Sole, hasta ahora hemos hablado mucho de la parte científica, pero qué duda cabe, también es importante esa parte humana, ¿no? El impacto que puede generar para una paciente y para su entorno, para sus allegados, cuando escuchan esa palabra cáncer, ¿no? En su experiencia como psicóloga, ¿qué cree que puede ayudar a los pacientes a pasar por este proceso? ¿Qué tipo de actividades pueden ser recomendables? Bueno, yo, como aparte de psicóloga, he sido paciente hace 27 años de un cáncer de ovario en estadio 3, entonces tengo también la vivencia personal, ¿no? Entonces, enfermas del físico, pero también enfermas de lo emocional, porque después de un diagnóstico, el shock es tan fuerte que automáticamente tu mente se queda totalmente bloqueada. Entonces, ahí yo siempre digo que es importante, si lo necesitas, el apoyo psicológico, porque te facilita mucho el llevar el proceso. Puede haber momentos de ansiedad, de incertidumbre permanentemente, porque es como un tío vivo cada vez que vas a los goteros y cada vez que tienes las pruebas, y es un periodo que puede oscilar de 6 a 1 año. Y luego puede haber sobre todo miedo permanente, y puede haber también tristeza al final del tratamiento. ¿Qué pasa con esto? Pues que tenemos que estar abiertas, por una parte abiertas a la comunicación con nuestros profesionales sanitarios. Importantísimo, tú tienes confianza en tu profesional, estás mucho más tranquila y más relajada. Pero luego tienes que comunicarte hacia ti misma y hacia tu interior para ver cómo te encuentras y qué es lo que está pasando, porque la enfermedad es la enfermedad, pero tú eres mucho más que la enfermedad, ¿no? Y luego tienes que abrirte también a lo que es la comunicación con amigos, con personas que han pasado el cáncer, que eso se necesita mucho, ver a otras personas que están vivas y que además han pasado tu proceso, ¿no? Y es muy fácil la comunicación con ellas.
Esto, hay unas técnicas ya en psicooncología como muy experimentadas. Por ejemplo, la parada de pensamiento es fundamental. Hay la reestructuración cognitiva en la cual tienes que parar y no darle vueltas totalmente a las preocupaciones, porque al final eso te come, la pesadez del pensamiento te come y te paraliza, ¿no? Luego lo que es importante también es que tú te hagas un espacio en tu casa físico e interior. ¿Qué quiere decir? Que te dediques importante a ti misma y tu tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un momento de dedicarte a ti. O sea, ya de por sí las mujeres sabemos dedicarnos muy bien a los demás, pero tal vez no nos dedicamos a nosotras mismas. Entonces es un periodo en el cual requiere unas horas para dedicarte a ti. Dedicarte a ti en tu espacio, en una sala que te moleste lo menos posible y que allí puedas trabajar la visualización, la relajación, la meditación, porque son técnicas que lo que hacen es serenarte y llevar muchísimo mejor la enfermedad, ¿no? Y luego hay otros elementos que a veces parece que haya que hablar siempre de la enfermedad. Yo siempre digo, no, a mí no me habléis de la enfermedad, a mí hablarme de estar a gusto, tomándome un café con las amigas, de irme al cine, irme al teatro, ir a la ópera. Estos elementos distractores son buenísimos porque hacen que tu mente por un momento se pare y esté en otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, esto también es fundamental. Y también todo lo que es las artes, ¿no? Pues todo lo que es la escritura, la pintura, el canto, bueno, pues todo lo que son las artes también son liberadoras, ¿no? Es un proceso muy personal, ¿no? Por lo que estamos es personal viendo, cada uno. Una variedad de actividades a disposición, luego ya del carácter de cada uno y lo que a cada uno le puede ir viniendo mejor. Exacto. Y lo que más le va. No sé, exacto, tú qué opinas, Iker. Muy de acuerdo con estas palabras. Poco más se puede añadir. Creo que cuando una persona enferma parece que se para el mundo, parece que no hay nada a tu alrededor. Yo creo que te aíslas un poco de todo y pierdes la percepción de en sí, incluso hasta de la vida. Y luego hay un momento en el que tienes que empezar a superarte, que tienes que empezar a recuperar tu estima, que tienes que esforzarte para recuperar esa cabeza, que al final es la que más puede llegar a jugar una mala pasada, y volver a encontrarte contigo mismo. Sinceramente, es una lucha constante, es una lucha que tienes tú mismo y que tienes que estar convencido que al final, con la ayuda y con el esfuerzo también de la gente que está a tu alrededor, pues vas a poder superarlo. Sole, en tu caso precisamente comentabas algunas de esas actividades que pueden ayudar precisamente a ese proceso que también estaba explicando Iker, a llevarlo mejor, a sobrellevarlo mejor. En concreto, la escritura y el deporte, ¿cómo pueden ayudar a las pacientes? La escritura es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Pues porque es liberadora. Yo recuerdo, ya cuando pasé el cáncer, que me dijeron, escribe, haz una autobiografía de ti misma y mira cómo te va. Luego ya una vez siendo psicooncóloga me doy cuenta que es una información buenísima el hacer un repaso de tu vida, de creencias, de procesos de infancia, adolescencia, para ver un poco, conocerte mejor. Perspectiva, ¿no? Como, sí, una perspectiva de todo eso, ¿no? Y entonces es bueno porque la escritura hace todas estas cosas, ¿no? Es como una mirada interna, una mirada íntima que normalmente no la dirías a los demás, y luego reduce la rumia, porque ya sabéis, en psicología el rumiar durante una enfermedad es constante. ¿Qué pasa? Pues que la escritura, al derivarla y ponerla en un papel, automáticamente baja la rumia y no le das tantas vueltas. Y el deporte pasa lo mismo. Hubo una época en la que cuando alguien tenía un proceso de cáncer o de quimioterapia, como estás cansada y no tienes ganas de nada, te quedabas en un sofá, y ahora es al revés. Se ha demostrado que el que tú camines, el que tú te vayas por la naturaleza y el que tú muevas tu cuerpo y lo movilices, hace que estés muchísimo mejor del estado de ánimo, incluso que los tratamientos los lleves bastante mejor y haya menos baja de defensa, ¿no? Entonces, bueno, son dos complementos estupendos para aplicarlos durante el proceso, ¿no? Además, hay ciertas asociaciones y ciertas entidades que se vuelcan, ¿no?, en concienciar a la gente y ayudar en muchos sentidos. Por ejemplo, quiero preguntar cuál es la labor de ASACO, y también quería mencionar, por ejemplo, este libro
que también ha habido con apoyo de GSK, en el que básicamente se cuentan un poco los testimonios, ¿no?, de algunas de las pacientes que han pasado por este proceso en primera persona, ¿no? Uh-huh. Así es. La labor de ASACO es una asociación a nivel nacional que celebramos los 10 años en noviembre, o sea que estáis invitados todos al acto, y que lo que nos encargamos es, a través de una web, de informar toda la parte médica en colaboración con los profesionales de la medicina. Y por ejemplo, GSK ha participado y ha apoyado en momentos determinados ediciones o folletos en relación con el cáncer genital, ¿no? Y lo que hacemos es un servicio. Por comunidades se constituyen los equipos y hay unos servicios gratuitos de psico-oncología y, en un momento determinado, también de fisioterapia, ¿no?, de suelo pélvico, una serie de ejercicios, para que estas personas, por un lado, tengan un centro de reunión con otras pacientes de cáncer de ovario y también el trabajo de la psico-oncología, si es que lo necesitan, ¿no? Ya para ir terminando, porque se nos acaba el tiempo, voy a pedirles que manden un mensaje a nuestros espectadores, a toda esa gente que nos está viendo, un mensaje de esperanza, un mensaje último con el que se tienen que quedar, una idea final. Iker, no sé qué querrías decirles a la gente que nos está viendo. Bueno, por parte de la Fundación Real Madrid, creemos en una vida saludable, una vida de una buena alimentación, sobre todo también de una vida con mucho ejercicio. Allá en todos los proyectos en los que estamos abordando, creemos que es una manera muy bonita de poder facilitar a la gente un compromiso con la salud, y al fin y al cabo es lo que queremos desde el principio, ¿no? Que la gente tenga una buena vida, una buena esperanza de vida, y qué mejor que empezarlo también desde el deporte. Y recalcar que muchas gracias a GSK por ese compromiso, y que esperemos que ese compromiso dure muchísimo tiempo más. Doctora Luján. Pues nosotros desde GSK, por supuesto que nos comprometemos, Iker, a no solo dar visibilidad y concienciación, ¿no?, de estos tumores, sino que ahora mismo tenemos un programa de desarrollo clínico con una investigación en cada uno de esos tumores. Creo que ahora mismo somos la de las únicas empresas que estamos no solo preocupándonos del cáncer de ovario, ¿no?, que es ahora mismo el que mayor letalidad supone, sino también mejorar la vida de todas las pacientes en su conjunto, ¿no?, independientemente del tumor que tengan. Estamos desarrollando nuevos fármacos, nuevas terapias que puedan ayudarlas a llevar mejor la enfermedad y, sobre todo, con una buena calidad de vida y aumentando su supervivencia, por supuesto. Doctora Luján, ¿usted qué mensaje le mandaría a todas esas personas que están al otro lado de la pantalla? Bueno, yo por mi parte, bueno, mi compromiso con todas las pacientes, no solo como oncóloga que trato cáncer ginecológico, sino también por parte de mi fundación. Yo también tengo una fundación que damos todo tipo de soporte a mujeres con cáncer, se llama Fundación La Vida en Rosa, yo creo que algunos ya lo conocéis, y tenemos una parte muy centrada en el ejercicio físico. Yo hace 6 años creé un grupo que se llama Corre en Rosa, y mis pacientes que van vestidas de rosa van por todas las carreras de Madrid y de España, porque las entrenamos para correr. Es para pacientes con cáncer de mama y cualquier tipo de tumor, ¿eh? O sea, que estamos abiertos, y ahora probablemente ahora en octubre empecemos los entrenamientos, que son gratuitos y que cualquier paciente que esté interesada pues puede contactar con nosotros. Sole. Y bueno, sobre todo sí, fomentar el ejercicio y fomentar, bueno, pues la alegría entre las pacientes. Nosotros, por mi parte médica y mi parte más lúdica, bueno, es el objetivo de mi profesión y de mi vida. Muchas gracias, doctora Cortijo. También, Sole, un mensaje, una idea base con la que se tienen que quedar. Vale, pues yo 3 mensajes. Uno, concienciar a las mujeres para que, ante esos síntomas, si duran más de 15 días, vayan inmediatamente al ginecólogo. Otro, que también los médicos de atención primaria estén alertas en esos síntomas y no digan que es un problema de gases, sino que se lo tomen en serio y las manden a hacer una ecografía. Y la siguiente es que sean unos buenos profesionales los que operen, porque eso es fundamental, es una manera de supervivencia. Y por último, que para la familia, porque la enfermedad no solo llega a la paciente, sino que llega a toda la familia, que la familia aprenda de este suceso y que lo transforme en una oportunidad de crecimiento, de amor a la vida y de pasión a la vida, ¿no?
Con esos tres mensajes también nos quedamos. Sole, muchísimas gracias a todos los que habéis podido estar hoy aquí. Al principio de este encuentro hemos visto algunos mensajes de algunas jugadoras del equipo femenino del Real Madrid, pero no han sido las únicas, tenemos algunos más. El cáncer ginecológico se puede prevenir. Hay 5 tipos de cánceres ginecológicos. Acude a tu revisión anual. Muchas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Esperemos que todo vaya muy bien. Hasta la próxima.